vale la pena. Cuando se quiere, se puede. Saber que se puede. Querer que se pueda. El programa Escándalo de Primera, equipo Oliver Peña, se trasladó manos a la obra a la comunidad de Las Chayas, La Vega, donde el Señor Jesús María, quien había pedido ayuda por la situación de extrema pobreza a la que vive a la intemperie, ya se lleva a cabo la construcción de su vivienda digna. Ay, Dios, mire la forma todavía como yo estoy, mire cómo está todo afuera todavía, y yo mojándome toda la noche. Cuando no dormía aquí, dormía primero abajo de la mata de aguacate, y así por el estilo, pero yo me encuentro muy bien agradecido ahora. Jesús María está lleno de esperanza por las ayudas de los televidentes veganos, aunque el sacerdote y gente de su propia comunidad no le han ayudado. Escuchen. No, de ninguno. ¿Siente usted agradecimiento de los colaboradores televidentes del programa de Primera? Que estoy muy bien agradecido de todo y que el Señor me lo ayude y me lo cuide donde quiera que estén. Y luego, además, yo me siento muy bien porque yo estoy contento. Gracias le doy a mi buen Dios. Le doy muchas gracias también a Olivo Peña y al Pico Predicador, que fue de uno de los que más me ayudó también. Escuchemos al licenciado Oliver Peña. Señores, así nosotros estamos visitando esta comunidad, que es nuestra misión. De lo poco que tenemos, hacemos la ayuda hacia los demás, sin ningún interés particular, porque no pertenecemos a partidos políticos, sino hacemos una comunicación para construir una comunicación con amor. Esto es un escándalo que está de primera y que se ha convertido en un bochinche. Nosotros continuamos. Con la bendición de Dios y la cooperación de todos, este triste panorama cambiará para bien. Declarado está. Ya se irá, y así será. La vida cambia.